agradecido con todos por su participación. El propósito le vamos a indicar es comprender las fracciones. Ok, comprender las fracciones. Entonces, empecemos con una pregunta. ¿Se ve la letra bien? ¿Se ve esta letra chiquitita? ¿Se ve bien? Déjame ver si le puedo colocar más zoom. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todos pueden ver la letra, muchachos? Aquí se lee. Sí. Sí, profe. ¿Hace falta que le ponga más zoom, algo, no? ¿No? ¿Está bien? ¿Está claro? A ver, déjame ver si le puedo colocar aquí más zoom. A ver, página, este tamaño, 30. A ver, ¿qué dice? ¿Se ve más grande? A ver. Bueno, vamos a ver si se ve un poquitico más grande para que puedan detallarla mejor. A ver, vamos a cambiar aquí esto. Arial, sí, todo Arial. 30, tamaño 30, a ver. Uy, no, ahora es demasiado grande, ¿no? Me pasé, creo que no. Uy, vamos a cargar la 25. Está bien, profe. Sí, a ver, ¿qué tal? Sí se nota, profe. Profesor, sí se nota. ¿Sí? ¿Sí se ve bien? Ok. Muy bien, muchachones. Me imagino que muchos de ustedes están comiendo el lonche. Buen provecho, sabroso. Hace falta que coman algo para tener energía, ¿ok? Bueno, vamos a introducir con un pequeño problema. En esta vida todo está lleno de problemas y específicamente el epitafio de Diofanto. ¿Quién de aquí sabe qué es un epitafio? A ver, empecemos por conocimientos previos. ¿Qué es epitafio? ¿Alguien sabe qué es epitafio? ¿Lo están googleando? ¿Lo están buscando? A ver, ¿qué es epitafio? ¿Alguien me dice qué es un epitafio? ¿Nadie? ¿Qué dijo, profe? ¿Qué es un epitafio? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Ni idea, profesor. Profesor, el epitafio es un texto en honra de un difunto. Ok, muy bien. Es un texto en nombre de un difunto. Correcto, correcto. Un epitafio es un grabado, bien sea en el sepulcro, pues en su santo sepulcro, que bueno, hace mención. Específicamente, vamos a tratar del epitafio de Diofanto. Diofanto no es el ministro de Educación ni el ministro de Economía, no. Diofanto fue un matemático, muchachos, de Alejandría específicamente. Él fue un gran matemático griego, muchachos, que nos dejó mucha, pero mucha matemática. Y se considera el padre del álgebra. Ok, ahora, pero justamente en su epitafio, muchachos, vamos a saber cuántos años vivió. Porque en su epitafio dejó una especie de texto. Fíjense, el epitafio se lee así. Hay muchas versiones, pero todas se realizan de la misma manera. Ahí dice, en esta tumba reposa Diofanto. ¡Ah! ¡Qué gran maravilla! La tumba cuenta científicamente la medida de su vida. Entonces indica, Dios le concedió ser un muchacho durante la sexta parte de su vida. Y añadiendo una octava parte a esta, revistió su mejilla de pelusa. Encendió la luz del connubio pasado una séptima parte. Y 5 años después de su matrimonio, le dio un hijo. ¡Ay! Desdichado hijo tardío. Después de consolar su pena mediante el estudio de los números durante 4 años, Diofanto terminó su vida. Perfecto. Yo sé que Miranda ya resolvió cuántos años tiene. ¿Sí o no, Miranda? Muy bien. ¿Cómo se resuelve esto o cómo hacerlo, muchachos?
primer lugar, vamos a ir poco a poco, Vamos a subrayar. El ministro de la tumba cuenta, Dios le concedió ser un muchacho durante la sexta parte de su vida. Es decir, fue adolescente durante la sexta parte de su vida. Entonces, ¿cómo se escribe sexta parte, muchachos? X sobre 6. Ahí está, ¿ves? Ya tienes una parte ya resuelta, ¿viste? ¿Qué te dije? Que iba a ser fácil. Vamos a seguir. Después te dice, y añadiendo una doceava parte. ¿Cómo se escribe añadiendo una doceava parte? X entre 12. Claro, estás viendo. Aquí, Sabi, tú para estarme respondiendo. Qué bueno. Entonces, vamos a colocar. Profesores, ¿qué le digo para que respondas? Ah, muy bien, Camila, por favor. Me alegra. Eres muy colaborativa. Eso me agrada. Eso sí tiene que ser. El espíritu Elín. Ajá. Obvio, profesor. Ajá. Ahora, luego. Revistió sus mejillas de pelusa. ¿Qué significa revistió sus mejillas, muchachos? O sea, ¿qué será eso? Revistió sus mejillas. ¿Qué le salió qué? ¿Barba? Claro, ¿yo qué tengo en la cara, muchachos? Yo parezco un hombre lobo. Tengo barba. Muy bien. Entonces, revistió sus mejillas de pelusa. Entonces, encendió luz del connubio pasada una séptima parte. O sea, más una séptima parte. ¿Se casó? Ajá, correcto, muy bien, Miranda. Ajá, señora, ya Miranda, ya eso. Entonces, ¿cómo se escribe eso, Miranda? Una séptima parte. ¿Profesor? ¿Cómo se escribe eso? Una séptima parte. X. Ajá. Te sigo. Séptima. Claro, ¿viste? Ajá. Y después te dice, y 5 años después, su matrimonio le dio un hijo. ¡Qué bonito! Le dio un hijo. Entonces, bueno, ¿cómo se escribe esto? A ver, ajá, aquí me están escribiendo al chat, como que creo que me están... Pero se ve que Anonymous dijo que Alan García está bien gordo. Y así dice, igual que Michael Jackson. Ajá, entonces, y 5 años después, ¿cómo escribimos eso, muchachos? ¿Más cuánto? ¿Más? ¿X? Uy. No. +5. 5, +5. Claro, más nada, más. ¿Y abajo 1? Bueno, sí, pero no hace falta. Como es un entero, no hay ningún problema. Ajá. Entonces, vamos a seguir. Mira, casi estamos ya llegando al final. Después me dicen, desdichado, hijo, tardío. Después de consolar su pena durante el estudio de los números durante 4 años. O sea, ya, vamos a entender esto que no se entiende al total de los efectos. Vamos a entender. Aquí me dice, de su matrimonio le dio un hijo, desdichado hijo tardío, después de consolar su pena mediante el estudio de los estudios durante 4 años. Ah, pero aquí, esto como que le hace falta algo. Aquí le hace falta. Y a mañana acabo de comprar. Okay. No te preocupes. Vamos a indicar. Aquí hace falta agregarle algo al texto. Este texto está incompleto. Aquí hace falta agregarle, muchachos. Ya les voy a decir. Que ven las cosas que no se consiguen en internet. Ajá. Quien vivió la mitad de edad de su padre. Ok, aquí está. Entonces, desdichado hijo tardío, quien vivió la mitad de edad de su padre. ¿Cómo escribimos eso de la mitad de edad de su padre? ¿Cómo escribimos eso de la mitad de edad del padre, muchachos? ¿Cómo es que...
escribimos eso, muchachos? La mitad de edad del padre. X2, o sea, X en CD2. Muy bien. ¿Y después qué me dicen? Después de consolar su pena mediante el estudio de los números durante 4 años. Bueno, calculemos eso. Entonces, más 4 años. ¿Y qué te dicen al final? Teofanto terminó su vida. Ahora bien, de todo esto vamos a deducir su edad, es decir, vamos a encontrar el valor de ¿quién? De X. Ok. Se ve como difícil, ¿no? Está como complicado esto, está algo difícil. ¿Cómo podemos resolver todo esto, muchachos? Este acertijo. Muchachos, denme un momento, por favor. Ok, voy a darle la oportunidad, muchachos, 5 minutos nada más para que intenten resolver el despeje de la X, ¿ok? Nada más 5 minutos, ¿ok? 5 minutos nada más. Profe, ¿y el tercer año? ¿Profesor? ¿Profesor? Creo que sí. ¿Profe? ¿Se fue? ¿Profesor? Ah, yo voy a evitar. ¿Profesor? Mandémosle mensaje. Dijo que se fue. ¡Profe! ¿Profe está ahí? ¿Profe? ¿Ese quién? Parece. ¡Profe! ¿Se le volvió a congelar la computadora? F por el profe. Pues bueno, se hizo cerquillo y no me dijo nada. Muy mal soy, muy mal. Dorime. No te dije porque... ¿Ves? Porque... Y luego tú me dijiste... Porque no le importa. Nadie te pidió tu opinión, ¿ok? Hola. Sorry. F. Sabe tu micrófono. Guapa. ¿El profesor se fue? Sí, creo que sí. Ya bueno, le voy a tomar screenshot por si acaso. Pero no dijo nada, es que no sé si dijo algo que se iba a ir y luego. Dijo que nos daba 5 minutos y bueno, 5 minutos se parece fue toda la clase para él porque creo que ya no se va a conectar. Quizás se fue a buscar un plumón. No, un plumón, espérate, no hay pizarra. Pero no sé algo. Muy bien, Zoe, un plumón. ¿Qué va a hacer con tu plumón?
enseñarlo. Sí, me olvidé que no había pizarra, lo siento. Ah, ya. ¿El cargador de su laptop? Ya lo sé, solo que olvidé que no había pizarra. No hay nadie, casi nadie tiene cámara prendida. No sé. Ahí está. Ahí. Y él no está. Gracias. Ya, mientras el profesor vuelve, ¿a dónde se encuentra? Muy interesante. Pero me parece raro que en la primera y última clase se vayan los profesores en plena clase virtual. ¿Qué pasó? ¿Terminaron? Oye, sí, ¿no? Ah, no, ahí está. Ah, profesor, hola. De cajón, ¿qué están aquí? Me enseñaron, perdonen, muchachos, ¿qué tal? Profe, ¿por qué se fue? No, es que yo no estoy saliendo, entonces estoy comprando todo desde acá, desde afuera. Entonces me llegó. Claro. ¿Le llegó delivery? Claro, por favor. Hola, sí. ¿Nos va a invitar, sí o no? Por favor, claro que sí, unos dulcitos, unos chocolates. Sí. A ver, muchachos, bueno. ¿Cómo resolvemos esto? Esto es muy sencillo. Primero debemos encontrar el mínimo común múltiplo de 6, 12, 7, 1 y 2. ¿Ok? Entonces le vamos a sacar aquí mínimo común múltiplo de 6, 12, 7. Bueno, no va a sacar el 1 porque es 1, pues. Y 2. ¿Ok? Entonces. A ver, ¿cuánto nos da ese mínimo? Vamos a expresarlo aquí. 12, 6, 7, 2. Muy bien. A ver, si sacamos mitad, ¿cómo me queda? Sacamos la mitad. 6. Muy bien, entonces aquí me queda 6. ¿Aquí cuánto me queda? 3. Aquí me queda 7 y aquí 1. Sacamos otra mitad. Me queda 3, 7 y 1. Luego sacamos tercia. 1, 7 y 1. Ahora séptima. Séptima. Y al final nos queda 1. Ok. Entonces, tu mínimo común múltiplo va a ser 2 a la 2 por 3 por 7. ¿Sí se entendió? ¿Cómo sacarlo? Hasta aquí. Sale 42, profe. Señor, ¿estás seguro de todo eso? A ver, ¿seguro? ¿84? Ajá, 84. Te faltó multiplicar aquí, Diego. Ajá, 84. Entonces, bueno, ya que usted sabe hacer esto, voy a borrar aquí. Después, ¿qué hacemos con ese mínimo? Vamos a hacer esto, muchachos. Ojo pelado, por favor. Mucha atención. No, estoy chorro. Pues el aire. Ese mínimo va a estar aquí, muchachos. Fíjense. Oh, firme. Un día parecí que de verdad tenía. Por favor, ¿qué está hablando? Por favor, toma. Fernando, tu micro está prendido. Fernando como que está en otra actividad. Sorry. No, papá, atención. 84. Entre 6, ¿cuánto me da? 14. 14x, ¿no? Listo. Luego, más 84 entre 12. 7. 7x. Más 84 entre 7. 12. 12 ¿qué? 12x. Más 84 entre 1, recuerden que este es 1, entre 1. Entre 1. 84.
Claro, y 84 por 5. 420. Muy bien, y ya estamos finalizando. 84 entre 2. 42. Y 42 por X, 42X. X. ¿Y cuánto me da el último? 84 entre 1, 84. 84 por 4, 336. Muy bien. Y este último, en 84 entre 1, 84. 84 por X, 84X. Okay. Bueno, muchachos, ahora simplificamos las X, los 84 de abajo. Y ahora vamos a sumar los términos semejantes. Estos acá, estos de acá, este de aquí y este de acá. Y a su vez, este con este. Si sumamos esas cantidades, muchachos, ¿cuánto me da en relación a las X? Tienes 14 más 7. 35X. ¿Ya sacaste el final? ¿Cuánto te dio? 75X, correcto. 75X más... Ander, saca la pizarra. Más 6, 0 es 6. 6. Llevas aquí 2, 5. Y aquí te queda 7. Y eso igual a 84. Diego, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, profe, sí estoy bien. Me alegra. Fernando, ¿ahora qué hago aquí para despejar el valor de X, Fernando? ¿Fernando? ¡Tareo! ¡Fernando! ¿Qué fue ahí? ¡Fernando! Bueno, nos contestará el gatito eso entonces. Muy bien, ¿ahora qué debemos hacer aquí? Despejar la X, muchachos. Vamos ahora a agrupar aquí. Esta X, este 75 que está positivo, vamos a pasarlo a negativo, sería 84X menos 75X, y eso es igual a 9X. Muy bien, y ahora qué es lo que nos falta hacer, muchachos, a ver. ¿Qué es lo último que nos falta hacer? Restar las X. Y después, dividirlo. Listo, señor. Excelente. Entonces, ¿cuánto es la edad de Diofanto? 84. 84. Señores, usted calculó el epitafio de Diofanto que lleva muchos años ya. Usted es una persona capaz, es una persona excelente. O sea, siéntase orgulloso de haber hecho esto, ¿yo? Yo lo felicito. Una persona maravillosa. Y además de sumar fracciones. ¿Se acordaron cómo sumar fracciones? ¿Sí o no? Sí. Listo. Sí, profesor. Pregunta. ¿Estas son fracciones propias? ¿Estas? ¿Estas que estabais señalando? ¿Una fracción propia? Sí. ¿Son fracciones homogéneas o heterogéneas? Heterogéneas. Muy bien, son fracciones heterogéneas porque no tienen igual denominador. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya se acordó cómo sacar el mínimo. Comunes y no comunes con su mayor exponente. ¿Están viendo que estamos repasando ya? Perfecto, perfecto, perfecto. Conjunto U sería conjunto quebrado, ¿no? Muy bien, correcto. Conjunto Q es conjunto de los quebrados o las fracciones. Y bueno, como comenta Villafuerte, bueno, el hijo vivió la mitad, que serían 42 años, muchachos. Correcto, correcto. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, fíjense, esta es una bonita introducción. Ya saben, el conjunto Q es el conjunto de los fraccionarios. Ya vimos, repasamos cómo sumar fracciones, cómo calcular el mínimo y calculamos la edad, ¿ok? Ahora bien, vamos aquí, voy a borrar esto. ¿Puedo borrar la primera columna, jóvenes? Sí. Sí.
Sí, profesor. Hace falta que hagamos un repaso extenso de qué es una fracción, el numerador, denominador. Creo que no, profesor. No, yo creo que no, porque la mayoría de aquí ya sabe. Igual, si alguno tiene dudas, eso, hay un par de videos ya montados, así que creo que podemos ir de frente con un par de ejercicios a ver qué tal nos va, ¿ok? A ver qué tal nos va. Creo que sí podemos ir tranquilos ya con los ejercicios de frente. Felicito, por cierto, a todos ustedes que lograron hacer esto. No es fácil de ver a la primera, muchachos, no es fácil de ver a la primera. Y mucho menos si están en cuarentena. Muy bien, vamos a colocarle un par de ejercicios nada más para que usted lo pueda tranquilamente hacer. Ejercicios. Muy bien. Vamos a tener lo siguiente. Bueno, muy fácil. El ejercicio. Vamos a tener un medio. Y aquí vamos a tener. Profe, disculpe, ¿eso va a estar en cubicol? Esto va a estar en cubicol, el epitafio de Diofanto, o la clase como tal, que ya, las clases anteriores, o las clases introductorias. Ya en cubicol tienen las clases introductorias. ¿Okay? Y bueno, este es como nivel Dios, vamos a hacer nivel, bueno, nivel Dios no, nivel Iron Man, vamos a hacer uno más sencillo. Pueden empezar si quieren por el segundo, que está más digerible. Y así se recuerdan un poquito de todo esto. Ok, vamos a empezar a hacer esto, sí, vamos a hacer tres primeros ejercicios. ¿Puedo borrar el epitafio de Diofanto, muchachos? ¿Puedo borrar el desarrollo? ¿Puedo borrar el desarrollo, muchachos? Yo creo que sí, profesor. Sí, profe, yo también creo que sí. Listo, listo, listo. Muy bien, vamos a hacer un par más de ejercicios. Bueno, empecemos por el primero. A ver, entre el 1 medio y lo que está dentro del paréntesis, ¿hay algún signo de suma o de resta? ¿Hay algún signo de suma o de resta? ¿El primero? Sí, entre el 1 medio y el paréntesis, o sea, entre lo que está dentro del paréntesis, ¿hay algún signo aquí adentro? Multiplicación. Correcto, entonces si no aparece es multiplicación, muy bien, entonces vamos a hacer esto. Primero que resolvemos adentro del paréntesis, vamos a estudiar. Sí, la suma. Claro, primero entonces lo que está dentro del paréntesis, listo. Muy bien, como son dos fracciones, muchachos, primero vamos a sacar el mínimo como un múltiplo de ello. Vamos a sacar el mínimo como un múltiplo. Mínimo como un múltiplo de los siguientes números. 24, 24 y de 84. ¡Fernando! Fernando se marchó. ¿Sí? Se marchó. Su barco le llamó libertad. Sí, yo. Ah, ¿estás ahí? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Ayúdame. ¿Cómo sacamos aquí el mínimo común múltiplo? No le escucho nada. ¿Estás mutido? ¿Cómo sacamos aquí el mínimo, papá? Ayúdame. ¿Qué hacemos primero? Profesor, no lo escucho nada. Debemos profesor, sacar... Hola. Por... ¿Sí me escuchan los demás? Sí, profe, yo sí lo escucho. Okay. Listo, bueno, entonces vamos a empezar a dividir, ¿no? Dividimos entre dos, ¿cuánto me queda? 12. ¿Luego qué me queda aquí?
Ajá. ¿Aquí cuánto me queda? 42. 42, muy bien. ¿Luego puedo seguir dividiendo? Sí. ¿Cuánto me queda aquí? 6 y 22, 21. Ajá. ¿Y luego puedo seguir? 3 y 21. Ajá. ¿Y puedo seguir, no? ¿Cuánto me sigue quedando? La tercia. La tercia, que sería 1 y 7. Porque correcto, sí. Entonces, tercia, 1 y 7. Y al final. Y la séptima, sería 1. Entonces, el mínimo sería 2 a la que. 1, 2 y 3. 2 al cubo. Por 3. Por 7. Por 7. Y bueno, después multiplico todo eso. Me queda. 168, creo. Ajá. 168, Diego. Excelente, Diego. Muy bien, hombre. Ajá. Entonces. Dejamos este 168, muchachos, aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos. 168 entre 24, ¿cuánto me da? 7. Ajá, y luego 7, ¿por cuánto? Por 19. ¿Cuánto me da? Muy bien, ¿cuánto me da? 133. 133, Diego, excelente, excelente. Dale, dale, ayúdame con el otro, vamos. 168 entre 84, ¿cuánto me da? 2. Muy bien, ¿y 2 por cuánto? 2 por 24. Uy, 25. No, 2 por 25. ¿Cuánto me da, Diego? Dímelo. 50. Cantando. Correcto, muy bien. Bueno, ahora vamos a seguir. Me queda 1/2. Aquí vamos a sumar 133 más 50. 183. 183 sobre 168. 168. ¿Y ahora qué debo hacer, muchachos? Multiplicación de fracciones, ¿cómo es? Lineal, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuánto me queda esa cuenta, muchachos? 1. Ajá, ¿te escucho? 183 sobre 326. 386. No, cuenta que llevabas 1. 36, ¿no? Dijiste. Ah, 36, perdón, perdón. Listo, sí. Perfecto, papá, perfecto, listo. Ok, perfecto. Vamos a hacer los otros dos. ¿Puedo borrar el mínimo, muchachos? ¿Puedo borrar esto? Sí. Ok, todavía no, bro, todavía no. Ok, tranquilo. Terminando ahí, háganlo con calmita. No hay problema, no hay problema, no se preocupen. Bueno, mientras tanto, vamos a colocarle aquí el otro. El cuarto ejercicio. Está fácil, ¿no, profe? Está fácil, ¿verdad que sí, Diego? Está sencillo, hombre. ¿Sí o no? Ok. Bueno. Sí, ahora se puede borrar, los muchachos. ¿Sí puedo borrar? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ya le tomé foto. Ya estamos listos, perfecto. Vamos a hacer entonces el segundo ejercicio. Bueno, esto no está tan complicado, ¿verdad? El segundo. ¿Qué hacemos en el segundo, muchachos? ¿Sacamos qué cosa? El mínimo común múltiplo. ¿De quién? Muy bien, el mínimo común múltiplo. De 2 y 8. Listo, Diego. Diego, está excelente hoy, Diego, Dios mío. Entonces, de 2 y 8. ¿Cuánto es el mínimo de 2 y 8, directo? 1 y 4. Ajá, pero directo. 8. ¿Puedes rescatar algo? Dejamos el 8. Video, la ¿y hacemos? 8 entre 2.
4. Entonces, 4 por 5, 20. 20. Menos 8 entre 8. 1. Y 1 por 13, 13. 13. Sí. Más 8 entre 13. 1. 8. 8 por 5. 40. Señor. Ahora, vamos a sumar. Tenemos aquí 20 más 40, ¿cuánto es? 60. Menos 13, menos 13. 41. 47. No, 47. Señores, esta semana están volando. Los felicito, señores. Los felicito. Dios mío, Dios mío. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ya, estimados, creo que por el día de hoy está bien. Ya nada más nos queda un par de minutos, jóvenes, a repasar. Tienen los videos en Cubicol de introducción. Tienen los videos también de suma de fracciones. Le mandé los ejercicios. Y para la próxima clase vamos a seguir trabajando esto, ¿ok? Esta semana lo más seguro es que también tengamos una práctica sencilla, sencillita, y evaluaremos esto y estaremos listos por aritmética, ¿ok? Recuerden que esta semana es la última, ¿ok? Esta semana es la última. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Todo ok? No, profe, está fácil. Bueno, muchachos, un gran abrazo, un gran saludo. Estamos en contacto, ¿ok? Saludito, muchachos. ¿No? Nos vemos. Chao. Chao, profe.